SB, un gusto saludarlos. Nos encontramos en las afueras del recinto histórico de Yaquis, en donde el día de hoy se realizó la conferencia de prensa relacionada con la carrera Yaquis de Corazón 5-10K, socializando, que está próxima a realizarse el domingo 21 de septiembre en punto de las 7:30 de la mañana. Platicamos con la directora de la revista Socializando, Farah Olivares, vamos a ver lo que nos dice. Bueno, Socializando siempre se ha caracterizado por hacer carreras temáticas, entonces sobre el tema del béisbol, qué mejor que invitar a todos a correr con los Yaquis, ya preparándonos para iniciar la temporada. A las 7:30 de la mañana aquí en el Tomás Oros estarán todos los jugadores, Chacho, y estaremos corriendo 5 y 10 kilómetros. Hay premios para los primeros lugares, trofeos, premios en efectivo y ganadores absolutos. Pues es un evento familiar, pueden traer mascotas, los abuelitos pueden estar aquí, caminar, correr. El chiste es convivir, divertirnos y pues apoyar a los Yaquis. Las inscripciones están en el Country Club, en la licuadora, Mr. Obispo, en las oficinas del estadio y en el Instituto del Deporte, también en las oficinas de Socializando. The present has no ribbon. Keeps on giving. What is this some feeling? Ahí está la información, amigos. Asimismo, platicamos con el licenciado René Arturo Rodríguez, presidente del Club Yaquis, acerca de esta carrera. Vamos a escuchar. Sí, lo que es para Rich de la revista Socializando, ya tienen gran experiencia, son los líderes organizando este tipo de eventos con el apoyo del municipio, en este caso de Omar Guillén Martínez del Deporte. Pues contentos, yo creo que se hace por salud, se hace por convivencia, se hace por deporte y nosotros de cierta manera pues con la presencia de Yaquis engrandecer y sobre todo la afición y los competidores será todo un éxito. Sí.